Risk Reduction Management Centers manage information at the local level, enabling local authorities to reduce vulnerability in their territory. One important tool used in the centers is Geographic Information Systems, or GIS. GIS is a system used to enter, store, recover, manipulate, analyze, and present geo-referenced data with the goal of supporting local decision-making in areas such as planning, land use, the environment, transportation, urban infrastructure, risk management, and others. La expansión geográfica tiene un carácter espacial, es la parte gráfica. En este caso tenemos el ejemplo de un río, puede ser el ejemplo de otro objeto lineal, areal o puntual de terreno. Y la información geográfica tiene un atributo, tiene características, que en este caso son los datos alfanuméricos. Por ejemplo, a nivel territorial, los sistemas de información geográfica son imprescindibles en los centros de riesgo. Hoy en día, un centro de riesgo, sin un sistema de información geográfica, es imposible dirigirlo, ¿no? Porque es toda la organización de la información. Los SIG han contribuido a la sensibilización de las autoridades locales y de la población en general sobre la dimensión de los riesgos a que están expuestos y, en consecuencia, a que actúen sobre las causas que los originan. La ciencia de la información geográfica es la que está relacionada con la captura, el almacenamiento, el procesamiento, la manipulación, el despliegue, la recuperación y la planificación de los datos geoespaciales. Los objetos geoespaciales se pueden representar en los sistemas de información geográfica de forma raster y de forma vectorial. Por ejemplo, esta construcción que tenemos aquí la podemos representar de dos formas. Representar de forma vectorial, en este caso se genera mediante puntos, líneas, polígonos de forma raster, cuadriculando el espacio en una matriz, es lo que conocemos como los píxeles. ¿Cómo vamos a organizar la información? O sea, ¿qué elementos debemos mapear, debemos representar? Los límites territoriales, la ubicación de todos los puestos de dirección, del puesto de dirección de la defensa civil, del municipio, de los diferentes puntos de alerta temprana, de los diferentes lugares donde se ejerce la dirección de los desastres, las áreas vulnerables, los embalses, los ríos, los canales, los aeropuertos, las plazoletas, los corredores aéreos, las instituciones médicas de medicina veterinaria, de sanidad vegetal para todos los problemas de desastres epidemiológicos, los comandos de los bomberos, las entidades que manipulan sustancias peligrosas, los albergues y centros de elaboración de alimentos para cuando tenemos que evacuar el personal, los radioaficionados, dónde está la ubicación de las plantas de generación de electricidad, las bases de transporte y la ubicación de todas las estaciones meteorológicas, los radares. Data visibility is key in decision making for land use planning and disaster impact assessment. Databases are fundamental for providing this visibility. Es un trabajo que hay que hacer en los centros de gestión para la reducción de riesgo. Tenemos que caminar todo el territorio, vivienda a vivienda. Fuimos adaptando todas estas bases de datos a un software que nos fuera mucho más fácil para trabajar y para ir guardando toda esta información. Este software que ustedes ven aquí nos permite a nosotros registrar toda la población que tenemos en el territorio con nombre y apellido, la edad, censo, número de carnet de identidad, dónde vive, por qué tipo de peligro se afecta. One of the most important aspects of GIS is that it allows for the results of the risk and vulnerability studies to be clearly visualized. Ya desde aquí, utilizando el sistema geográfico MapInfo, esta base de datos, estamos alertando a las autoridades del territorio a la hora del enfrentamiento de un desastre, qué es lo que tenemos, cuáles son las medidas que tenemos que adoptar. The visibility that GIS provides constitutes a key tool in decision-making for land use planning and for evaluating disaster risk and management, and strengthens a preventative approach to the development agenda.